amigos, tenemos una entrevista para abordar el tema del Minedu, que lanzó un programa televisivo Aprendo en Casa de Educación Especial. Por tal razón ya nos encontramos con la directora de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Se trata de María Clelia Zagal. Para nosotros es un gusto saludarla. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A usted, ¿podría comentarnos, por favor, de qué trata este programa Aprendo en Casa de Educación Especial? ¿Es diferente al que tenemos y al que hemos ido viendo estos meses? Sí, este programa va dirigido principalmente para los estudiantes que tienen discapacidad intelectual severa y multidiscapacidad, que son los estudiantes que atienden los centros de educación básica especial. Claro que lo puede ver toda la familia, e invitamos a que todas las familias peruanas puedan ver el programa los sábados a las 10 de la mañana por TV Perú. Bien, nos gustaría que nos comente cuáles son las características de este programa de educación básica especial. Sí, nosotros con este programa queremos principalmente desarrollar competencias relacionadas a la autonomía de los estudiantes. Por eso tienen un bloque que acompañamos las canciones y los cuentos con orientaciones a las familias. La labor de las familias de nuestros estudiantes es primordial, y más en este contexto de pandemia, donde los padres son nuestros principales aliados y promotores de la educación de sus hijos e hijas. Por eso hay un espacio de orientaciones a la familia, y además tenemos el espacio para poder aprender el lenguaje de señas con nuestro modelo lingüístico que se llama POL. Esto es un espacio que ha tenido bastantes comentarios positivos, y es algo que realmente deberíamos aprender todas las y los peruanos. Efectivamente, también buscando ser un país inclusivo, ¿no? Nos gustaría que nos comente, por favor, cuáles son los otros recursos que se necesitan para este tipo de sesiones virtuales. Uno, como vemos, es el programa televisivo Aprende en Casa, en este caso educación especial. Sin embargo, utilizan otros recursos, otros elementos, podcast, la radio. Cuéntanos más de esto, por favor. La estrategia Aprendo en Casa es una estrategia multicanal de educación a distancia. Tenemos la web de Aprendo en Casa, donde se puede encontrar todas las sesiones que trabajan los docentes y el equipo multidisciplinario de los centros de educación básica especial. Ahí tenemos los recursos, las orientaciones a las familias. También tenemos en estas últimas semanas recursos adaptados a formatos accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los cuentos, las canciones y los demás recursos educativos son adaptados en videos de lenguas de señas, en audiolibros, también a través de pictogramas, y recursos que faciliten el aprendizaje de los niños y niñas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Además de la web, tenemos también el programa de radio, que es emitido de lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana por Radio Nacional. Y además también tenemos un programa dirigido a padres de familias los lunes y viernes, que también es emitido por Radio Nacional los lunes y viernes. Entonces, esta estrategia se complementa tanto por las orientaciones y los materiales y las sesiones que se transmiten en web, en radio y ahora en televisión, y claro, con el reforzamiento de los profesionales docentes y no docentes, tanto de los centros de educación básica especial como de los programas de intervención temprana. Señora María, si pudiera comentarnos además sobre el perfil del conductor del programa, del señor Daniel Paiva, y de todo el equipo que lo acompaña. Sí, bueno, Daniel es un joven
profesional en comunicación, que aparte también tiene estudios en literatura, y bueno, es un joven que tiene bastante carisma y realiza con mucho profesionalismo su trabajo. Además, también lo acompaña Paul, que es el modelo lingüístico que nos enseña a nosotros la interpretación, el lenguaje de lenguas de señas peruanas, y el intérprete de TV Perú, que bueno, todos lo conocemos y que realmente es un gran aporte también al programa. Moisés. Moisés, sí. Bien, señora María, muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Para finalizar con la entrevista, nos gustaría que usted haga una invitación a los padres de familia que puedan realizar este acompañamiento y que no descuiden la educación de sus niños a pesar de la circunstancia que estamos atravesando en nuestro país. Bueno, en primer lugar, yo agradezco el rol que están realizando ahora todos los padres y madres de familia en este contexto tan adverso y complicado que nos toca que como país, ¿no? Y los animo y los aliento a que sigan con con esta labor de acompañamiento a sus hijos e hijas. Sin ellas realmente no se puede lograr ni ningún objetivo de aprendizaje, y bueno, cualquier soporte que podamos dar desde el Ministerio de Educación a través de las diferentes plataformas, estamos comprometidos en hacerlo. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, bueno, y los invito a todos a que sigan viendo el programa de televisión de Aprendo en Casa EVE todos los sábados a las 10 de la mañana por TV Perú. Perfecto, gracias. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa aquí en JNE TV. Volvemos con más.